Hello. Hello. Okay, Rina, very good. Okay, no sé qué le pasó a Roxana, no ingresó, Miguel. Dice que no pueden ingresar, dice. Okay, very good. Están. Okay, Rina, bueno, mucho gusto. ¿Cómo le está yendo en la clase? ¿Qué piensa? Gracias, pues ayer y ahora siento que ha estado bastante bien. He entendido bastante bien lo del Tubi. Okay. Lo de Se ha entendido bastante bien, solo ahora que como no pude entrar exactamente a la hora, sí me sentí un poquito perdido al inicio, pero creo que es de más que todo de usar el bueno, las oraciones poquito a poco se van uniendo. Ahorita quizás comienza la dificultad, pero creo que ya podemos comenzar. Hemos comenzado bien. Sí, la clave es ir clase por clase, ¿verdad? Porque ayer vimos el verb to be, vimos los pronombres. Y ahora hicimos lo mismo, solo que pues vimos la parte perdón. Miguel, hazme un favorcito. Dame 10 minutos, Miguel, con Rina. Y después ingresa. Ahorita son las 10 y 10. Si quiere a las 10 y 20 puede ingresar. ¿Ok? Okay. 10 minutos, pero lo quiero ver, solo que en 10 minutos. Ok. Okay. Gracias, Miguel. Ahí estamos. Sí, Rina, la clave es ir clase por clase, ¿verdad? Porque estamos ahorita como poniendo un fundamento. Entonces, cada ladrillo es el fundamento del otro. Por ejemplo, los pronombres, el verb to be, ahora es el fundamento de las preguntas. Entonces, así vamos. O trate de, pues, ¿verdad? Captar la parte más importante de cada sesión, ¿verdad? Eso es Okay. lo que he tratado, por lo menos con el ejercicio de la tarea que hicimos ahora, fue bastante, no se sintió complicado porque obviamente ayer lo acabamos de ver, entonces Sí. eso es lo que me ha Excelente. agradado porque al día siguiente voy viendo el ejercicio de la clase de la noche anterior, entonces logramos hacerlo, cabal, porque es lo que acabamos de entender, entonces Exacto. creo que está Y bastante bien. ya empezó a trabajar las tareas. Bueno, por lo menos la tarea 1. Sí, ahora el mediodía la hice y la otra también ya respondí. Fue la última Okay. imagen que usted vio. Ok, Ahí excelente. Entonces, estaba. eso le va a ayudar para reforzar lo que vimos en la clase y así usted puede ir al día, ¿verdad? Lo que pasa es que si dejamos que pase mucho tiempo, entonces vamos a perder el hilo, ¿verdad? De la sesión. Así es, así es. Y gracias a Dios, sí, estamos bien en eso. Lo Ok. logramos captar. Ok, Roxana. Dame un segundito, estoy terminando con Rina, ¿ok? Yo creo que usted era la primera y acaba de ingresar, entonces perdió el tiempo, Okay. pero no Okay. se preocupe, la podemos incorporar, ¿ok? Okay. Después de aquí tengo a Miguel, ahorita voy a estar 10 minutos con Miguel y después puede ingresar usted. Si quiere Okay. a las 10 y media, Okay. ¿ok? Ok, gracias. Okay. Creo que nos estábamos peleando todos por entrar. Bueno, yo estaba allí esperándolo, pero no sé, Roxana era Yo la sé. primera en esa misma orden. Ok, bueno, Rina, gusto tenerla acá. Espero que siga, ¿verdad? Aquí la clave es estar presente y captar los temas, ir al día. Usted tiene que organizarse, ¿verdad? Tengo la sesión. Así es. Entonces en la mañana, si quiere, el siguiente día, pues yo voy a captar la tarea. Y después durante el transcurso del día voy a hacer el foro, ¿verdad? Y después yo voy a leer, darle un repaso a la lección que voy a tener en la noche, en el libro, ¿verdad? Entonces ese sistema le va a ayudar mucho. Voy Muchos a tratar no de hacen hacerlo. eso, la mayoría no hace eso. Entonces ahí van así por lo loco. Y al final, Así pues, es. se confunden, se frustran. Pero si usted lleva su sistema, ¿verdad? Tengo la sesión en la noche.
me voy a acostar después de aquí. En la mañana hago la tarea y en el transcurso del día voy a responder el foro. Y cuando tenga unos 5 o 10 minutos, voy a darle un repaso al libro sobre el tema que vamos a ver. Si usted sigue ese sistema, va a avanzar. Ok. Ok, Irina. Bueno, mucho gusto y ahí estamos, ¿ok? Cualquier gracias. Pregunta, ahí estamos. Bueno, okay. Muchas gracias. Gracias, ok. Gracias, puede salir usted de la reunión. Ok. Hola, hola. Hola, Miguel. ¿Cómo está? Hola. Bien, bien. Bueno, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo siente la clase? Bien, bastante entretenida. Bueno, eso hablaba con una de las señoritas que me tocó hacer lo de la conversación. Ok. Que sí, la siento bien entretenida y sí siento que voy agarrando ahí. Perfecto, perfecto. Poquito. Ajá. Bueno, aquí estamos poniendo base, ¿verdad? Poniendo esos fundamentos, los pronombres, el verb to be, preguntas, afirmaciones, negaciones. Entonces estamos poniendo el fundamento. Y, sí. ¿Ya empezó a las tareas? Sí, ya hice la 1 y, okay. y las preguntas que puso. Las tareas. Ok. Fácil, sí, ¿verdad? Quizás, sí, a mí quizás a veces cuando es quizás en conversación, ajá, un poquito los nervios como que lo traicionan a uno. Quizás sí. Uno sabe cómo responder, pero quizás por lo mismo el temor a equivocarse, cruza las palabras, que sí. Es lo que me pasa a veces a mí, pero sí, ahorita sí le digo, agarrando todo lo que nos ha explicado. Ok. Uh-huh. Bueno, excelente. Entonces, no se preocupe, yo le recomiendo estaba hablando con otra compañera ahorita
Y el sistema que yo le recomiendo, pues que tener la sesión en la noche y después de la sesión, bueno, pues participar, practicar todo lo que hacemos en la sesión. Después de eso, en la mañana, usted puede hacer la tarea de la sesión que de la noche. En la mañana se levanta, puede hacer la tarea. Después, en el transcurso del día, puede hacer el foro. Y después, antes de la clase, tomar unos 5 minutos solo para revisar el tema que vamos a ver esa noche. Okay. Entonces, si sigue ese sistema, va a avanzar súper rápido. Ok, ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre el verb to be o los pronombres? No. Estamos bien. Okay, excelente. Tú me dijiste que estabas estudiando, ¿verdad? ¿Ahorita también? Ahorita no. Ahorita estoy pausado. He pausado ciclo. Espero volverme a... Tú sos estudiante de arquitectura, me dijiste, ¿verdad? Arquitectura, sí. Ya me falta poco. Pero sí, este ciclo lo pausé. Sí. Pero sí, al próximo espero estar de nuevo. Ok. Así es. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Para ayudarte, y lo bueno que no estás perdiendo el tiempo, aunque yo sé que no es tu profesión, pero estás avanzando en el inglés, ¿verdad? Sí. Lo cual es muy importante. Tú ya sabes que en los trabajos ahora, pues, te están pidiendo el inglés, te están pidiendo el TOEIC, te están pidiendo los exámenes, ¿verdad? Todos esos. Sí, hoy es como fundamental, o sea, es como el español ya prácticamente. Exacto. O sea, piden el inglés y el español siempre a la par, en todos lados. Exacto. Bueno, ajá. Sí, yo sí. También he hecho las clases para el examen de TOEIC también, sumamente importante tener eso, tener tu inglés, puedes tener tu certificación de TOEIC, lo cual cuando vas a buscar trabajo te lo van a pedir, aquí está mi certificación de TOEIC. Entonces, todo eso es súper importante. Ok, perfecto. Sí. Ok, no, Miguel, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier pregunta, okay, tú quieres, ¿verdad? Ahí estamos. El libro está ahí, pero si tú quieres, pues, okay. Yo te recomiendo también, si tú encuentras un compañero que tú lo ves positivo, tú lo ves que quiere aprender, quiere echarle ganas, pueden hacer como una comunicación para practicar. Sí, okay. Perfecto. Sí. Ok, excelente. Está bien. Ok, Miguel, bueno. Gracias. Ahí estamos. Okay. Bueno, buenas noches. Puedes salir tú si quieres. Sal tú de la sí, reunión. Sí, ahí. Ok. Okay, hola. El micrófono, solo que el micrófono suyo creo que no está prendido. Okay. Ahora sí. Por fin. Buenas noches, profe. Buenas noches. Okay, buenas. Entonces, ¿cómo siente la clase? ¿Cómo le va? Bien, estamos bien, gracias a Dios. Súper comprensible. Siempre que he querido estudiar inglés, siempre me han dado miedo los verbos, pero aquí okay. Me he quitado un poco el miedo. Ok, qué bueno. Ok, entonces, ¿usted había estudiado en el pasado o ha estado en alguna academia antes? No,
Es primera vez, pero cuando veía que mencionaban los verbos me daba un poquito de temor porque no sabía cómo conjugarlos en inglés, pero ahora sí se me ha hecho que su clase es más fácil de comprender. Ok, bueno, ya vamos a entrar a los verbos en el pasado, verbos en el presente continuo, ahí es donde vamos a cambiar, pero simplemente un verbo es un vocabulario, simplemente. Un verbo es una palabra, ¿verdad? Entonces, les recomiendo tener como un buen sistema aquí para organizarnos. Por ejemplo, tiene la sesión en la noche y si quiere, pues, dejar la tarea para la mañana o hacerla inmediatamente después de la sesión. Hacer el foro durante el día, en el transcurso del día, meterse allí, completar el foro y después darle un repaso a la lección que vamos a ver en la noche. ¿Verdad? Ok. Ese sistema le va a funcionar. Ajá. Ok, está bien. Puedo verla adelantado y no tenemos ningún problema. Sí, el libro digital, ¿verdad? Puede ver el libro digital ahí sobre la sesión que vamos a ver, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad que las clases van quedando grabadas, ¿verdad? Sí, también. Quedan grabadas. Para repasar. Exacto. Si usted quiere ver, por ejemplo, donde yo di la explicación de la gramática, adelantar el video, claro, no tiene que ver todo el video de 2 horas, sino solo adelantar allí la sesión de la lección, ¿verdad? La gramática o el vocabulario que estábamos viendo. Eso es lo que más me ha gustado del curso, fíjese, porque si uno tiene una duda puede entrar, si algo no me quedó claro. Sí. Sí, exacto. Me parece excelente. Exacto, entonces veo que le gusta compartir, le gusta hablar con los demás, entonces esa actitud es lo que se necesita, ¿verdad? Para poder desarrollar las prácticas. Si usted ve, poco a poco estoy dejando como más actividades para que yo no esté yo en el centro de la clase, sino que pues ustedes puedan hablar con otros compañeros. Y es bueno, pues, si pueden juntarse con otra compañera que usted la ve súper positiva, animada. Entonces, se puede juntar y pueden hacer alguna conversación durante el día en inglés. Vamos a practicar esto, vamos a completar esto. Rina y Miguel estamos en la misma área, ¿verdad? Somos compañeros de trabajo y mañana vamos a empezar a ver cómo hacemos eso de la práctica. Exacto. Pueden ver, por ejemplo, veamos como allí la actividad que hicimos al final era completar una conversación, pues mañana traten ustedes de completar esa conversación, ¿verdad? Okay. Y después, si ya la completamos, entonces tratemos de hacerla sin ver el papel, sin usar el papel, ¿verdad? Y son actividades, cositas así pequeñas que podemos hacer nosotros durante el transcurso del día y que nos va a ayudar mucho. Porque no solamente es estas 2 horas, ¿verdad? No solamente en la noche voy a estar ahí 2 horas y que por magia voy a aprender inglés. No, sino que es también como la continuidad, la práctica. Exacto. Okay. Entonces puede hacer su tarea en la noche o en la mañana, como quiera. Puede hacer su tarea de foro también en el transcurso del día. Puede hablar con el compañero, ya que usted tiene a sus compañeros allí. Hacer alguna actividad entre ustedes y leer la lección de la clase que vamos a tener en la noche. Todo, si usted sigue ese sistema, va a tener mucho éxito. Ok, gracias, profesor. Ok, ¿alguna pregunta sobre el verb to be, el pronombres que vimos? Hasta ahorita tengo todo claro, profesor. Vaya, perfecto. Ok, excelente. Okay. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? A la orden. Ok, buenas noches, teacher. Ok. Gracias. Okay, bye. Ok, puede salir usted de la reunión si quiere. Ok.
Teacher. Ah, hello. Hello. Estaba viendo el calendario y decía en el horario. Ah, ok, José, no, no hay problema. Está bien. Bueno, no sé si puedes prender tu cámara. Ok. Ahí estamos, ok. En el espacio. Chaval, en el espacio. Ok. Bueno, José, ¿cómo te va? ¿Cómo sientes la clase? Fue bastante bien, teacher. Como primera vez con esta metodología, tiende a... ¿Habías estudiado anteriormente? En alguna, dice que sí, estuve aquí con inglés corporativo cuando lo tenían aquí en Sky, un edificio que está aquí por el Redondel, Brasil. Ahí estaba... Por la Torre Futura, creo, ¿verdad? No, estaba en el edificio Sky, allí por la zona rosa. Ah, ok. Allí tenían eso, pero le estoy hablando hace como 3-4 años. Ah, ok. Entonces me inscribí en este curso. ¿Era presencial? Era presencial, sí, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, okay. Y entonces desde ya tienes como 3 años que no practicas. Nada, no practico. Ok. Bueno, ahorita no sé si tú trabajas presencial en algún lugar o estás trabajando de la casa. Sí que ahorita estamos trabajando presencial de lunes a viernes. Ah, ok. Pero ya partiendo del otro mes ya vamos a comenzar a trabajar de lunes a sábado. Ok. Y te queda tiempo en la noche, no te interrumpe la clase con tu horario. No, está bien. Okay. A las 6 de la tarde estoy viniendo a mi casa. Ah, okay. Sí. Bueno, entonces la metodología acá se basa en dividirnos bastante en grupos y que ustedes puedan realizar algún tipo de tarea en la clase, ¿verdad? No solamente que me estén escuchando a mí tomando notas, sino que puedan ustedes dividirse y trabajar. Y ya vas a ver que voy a dejar más proyectos durante la clase. Sí, así interactuando, como que se siente más libre uno. A veces si uno se equivoca, el compañero le corrige y viceversa, ¿va? Ese es el mejor recurso que tienen, ¿verdad? Uno al otro es el mejor recurso. Y ¿tenés alguna pregunta sobre los temas que vimos ayer y ahora? Fíjese que a mí más que todo, siempre no, me ha costado lo que es el verbo to be. Okay. Desde que, sí, porque como me imagino que es en la etapa de estudio, de primer grado a bachillerato hasta universidad, no recibí, era raro las veces que recibí inglés, y siempre que, a veces que el teacher que nos daba inglés, no era profesional en el inglés, sino que, entonces allí siempre, a veces hasta las pronunciaciones, así no me he venido. Hasta que logré meterme en la academia esta de ¿cómo se llama? De Océano de Idiomas. Ok. Allí estuve quiero ver, como 6 meses estuve estudiando allí. Uh-huh. Pero igual, como le dije, ya fue diferente porque es presencial, ¿verdad? Sí. Pero ya con esta metodología yo siento que sí, este programa pues recién pues por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero siempre fue presencial, pero nos ha funcionado bastante bien. Si tú ves acá, es casi como estar en una clase, porque tú te dividís en grupo y ahí estás trabajando con otra persona. Sí. Y estás en tu casa, tienes acceso. No sé si tú estás trabajando
recibiendo la clase en tu teléfono o tenés computadora ahí en la clase? No, en mi computadora. Ah, bueno. Entonces, sí. Mucho mejor. Es mejor porque uh-huh. que en el teléfono siento que es más. Sí. Más de, sí, ahí veo bastantes compañeros de que tienen bastante problema con el teléfono por carecer de una computadora. Bueno, deja ver si te puedo explicar un poquito el verb to be. Okay. Entonces, el verb to be está el verb to be en el presente y está el verb to be, bueno, voy a hacer un cuadrito. Está el verb to be en el presente y está el verb to be en el pasado. Ahorita solo estamos tocando el verb to be en el presente, pero el ya presente, lo vamos, pero ya lo vamos a ver en el pasado. Entonces, yo tengo el verb to be que es am, is, and are, ¿verdad? Lo que tenemos que acordar es que cada uno se usa con ciertos sujetos. Por ejemplo, am siempre lo voy a usar con el sujeto I. Uh-huh. Is lo voy a usar siempre con el los sujetos she, he, or it. Voy a hacer esto más grande. Entonces siempre lo voy a usar con estos sujetos. He, she, and it. ¿Verdad? Después, are lo voy a usar siempre con you, con we, y they. Entonces tengo que recordar eso, que estos van a ir juntos. Entonces, ¿qué puedo hacer con el verb to be? Bueno, puedo hacer preguntas. La que hicimos ahora, pero iniciemos con lo primero que puedo hacer es oraciones en positivo, ¿verdad? Entonces, oraciones en positivo, positive, es, for example, I am a doctor, ¿verdad? She is a nurse, una enfermera. He is a manager. Okay, entonces, aquí puedo usar oraciones positivas. Negativas, la que hicimos ayer. ¿Te acuerdas? ¿Cómo podría cambiar cada, por ejemplo, I am a doctor? ¿Cómo lo puedo cambiar en negativo? I am not a doctor. Very good. Ahí está. Uh-huh. He is not a nurse. He is now a manager. Very good. Now, aquí hay una contracción que también puedes usar. Puedes contraer is y juntarlo con not, que viene a ser isn't. Uh-huh. Normalmente, inglés más fluido, más conversativo, usamos contracciones. He isn't a manager. Uh-huh. Now, después tenemos questions, right? Entonces, ¿cómo puedo hacer las preguntas? Pues tengo que poner, ¿qué pongo primero? ¿Cómo se llama el? El verb to be, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. For example. And I. No. Solo que aquí estarías hablándote a ti mismo. Oh. Te estarías como preguntando a ti mismo, ¿verdad? Pero podemos hacer la siguiente. Is she a nurse? Is he a manager? Ahí está. Entonces, si puedo hacer positivo, negativo y preguntas, ya. Ya hice todo lo del verb to be. Claro, ¿verdad? Aquí está el juego de los sujetos, ¿verdad? Is, lo uso con she, he, it. Are, lo uso con you, we, they. Okay. Por ejemplo, si vengo aquí en positivo, si digo, they are students. Para negativo sería, they are not students.
Y para preguntas, sería, pongo el verb to be primero. Are they students? Ok. ¿Estás ahí? Sí, ¿no? Ok, ok. Bueno, prácticamente lo que estaba diciendo José es que si tú puedes hacer el positivo, el negativo y preguntas, ahí está. Esas son las tres estructuras que manejamos. Y recordarte que el verb to be am solamente va con el sujeto I. Is, she, he, it, are, you, we, they. Okay. Ya con eso ya lo hiciste todo. Es de practicar bastante, ¿va? Oraciones, sí. ¿Va? Para que se quede. Entonces dame un ejemplo tú. Dame un ejemplo positivo. Dame un ejemplo haciendo una oración en positivo. Vas a empezar con el sujeto, ¿verdad? Uh-huh. I am a play soccer. A soccer player. Play soccer. Soccer. Okay. I am a soccer player. Okay. In negative, ¿cuál sería el negativo? I am not soccer play. Very good. Uh-huh. Y aquí digamos que tú le vas a preguntar a otra persona. ¿Cómo le hicieras esa pregunta? Si es un jugador de soccer. You are? No. ¿Qué tiene que ir primero? ¿En preguntas? Are you soccer play? Ahí está. Entonces ya lo hiciste. Positivo, negativo y pregunta. Ya lo hiciste. Ahí está, ya. Entonces, si tú puedes hacer ese giro en positivo, negativo y pregunta, ya lo hiciste. Perfecto. Ok, very good. So, yo te recomiendo que tú puedas usar como una estrategia para aquí en la clase, por ejemplo, después de la sesión en la noche, puedes realizar tu tarea. O si no, dejarla hasta la mañana, la tarea, ¿verdad? En el transcurso de la mañana, tú puedes hacer la tarea. Sí, de hecho, la de ayer mismo la hice. Ahí va. Hoy todavía no la he hecho. Ok. Sí, está bien. Entonces, después de la sesión, tú vas a hacer tu tarea, que va de acuerdo a ese tema, ¿verdad? Yendo día al día. Y después, el foro de ese tema, tú lo puedes hacer en el transcurso del siguiente día. El foro. El foro siempre va a ser el mismo tema, ¿verdad? Y después está la clase que viene en la noche. Lo que tú puedes hacer es repasar lo que vamos a ver en el libro PDF. Darle un vistazo a la lección que vamos a tener en la noche. Y así tú vas al día. Estás haciendo tu tarea. Primero asistiendo con la sesión. Después tu tarea. Después tu foro. Y después dándole un vistazo a lo que vamos a ver ese día. Y ese sistema te va a funcionar bien. Vas a avanzar mucho. Sí, primero Dios. Ok. Porque hoy sí quiero meterle ya de lleno ya. Ok. Bueno, me alegra que esa es la actitud que se necesita, ¿verdad? ¿Qué es tu meta? ¿Cuál es tu meta con el inglés? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues sí que yo quiero aprenderlo.
porque ya rato quiero venir, vengo. Entonces, más que todo, tal vez ocuparlo en otro lugar, porque ya son 15, 16 años de venir trabajando en la misma compañía. Y, entonces ya ir buscando otro ambiente de trabajo. Exacto. Okay. ¿Conoces algunos compañeros que aprendieron inglés y que ahora han podido progresar ellos en alguna área? Sí, tengo muchos compañeros que, que bueno, estuvieron conmigo allí en Ocean Idiomas y ellos siguieron progresando y, sí, y hoy dejaron, ya han ocupado otros puestos de trabajo. Okay. Bueno, ahí tenés tu motivación. Así es. Okay. Bueno, José, okay, bueno, mucho gusto y cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? A bueno, gracias, orden. Teacher. Okay, ahí estamos, muchas gracias. Okay, buenas noches. Okay, buenas noches.